La verdad que me produce mucha tristeza. Tristeza haber perdido 7 años para inversiones que iban a beneficiar a los ciudadanos de Marco Juárez, obviamente. Iba a haber más empleo con un hotel de aproximadamente 70 habitaciones, con un geriátrico de más de 80 habitaciones que además le iba a prestar el servicio a aquellos afiliados de PAMI. Estamos hablando de algo que hace mucha falta en Marco Juárez, que son los geriátricos de calidad, que estén seguros con todas las normas que requiere tanto la provincia como la nación, y que cumpliendo esos pasos iban a poder brindarle a los afiliados del PAMI la internación, o sea, la internación, el hospedaje en el geriátrico gratis a los adultos mayores. Creo que además de lo que hubiese sido un Howard Johnson en Marco Juárez, con lo que significa para la reunión de convenciones y todo lo que sabemos que hay detrás de un hotel de esas características, y demorar 7 años para darse cuenta que hay una doble interpretación o dos bibliotecas o como lo quiera llamar en cuanto a la interpretación de la norma jurídica, yo creo que fue una situación que nos ha llevado, obviamente, el intendente de la Rosa y la gestión de la Rosa, por enconos personales, por enojos personales, que lo puso sobre los intereses de la ciudadanía de Marco Juárez. La verdad, celebro que se haya llegado a un acuerdo, porque tener esos terrenos ahí juntando yuyo creo que no le conviene a nadie. Y con respecto a las cuestiones se ha mancillado mucho el nombre de Eduardo Avalle, de la Unión Vecinal, y de un día para el otro darse cuenta que bueno, que ya está todo bien. Y si hay corrupción, te pregunto, Miguel, si hay corrupción de ambos lados, porque para que haya corrupción necesitamos del privado y del público. Y en el caso de que haya habido corrupción, ahora te estás sentando con una empresa a arreglar un juicio que supuestamente para vos es corrupta. Entonces yo creo que no tiene lógica. Yo creo que ha comenzado con lo que te dije antes, con un enojo personal que priorizó eso, y que el intendente, bueno, llegó un momento que obviamente necesita arreglarlo porque sabe que esto acá hasta le puede venir en contra. O sea, en este sentido, por lo que interpreto, las cuestiones personales perjudicaron definitivamente a la sociedad en general de Marco Juárez. Es que no tengo ninguna duda. Nos perdimos puestos de trabajo, nos perdimos inversiones, se perdió el mismo municipio para realizar más obra, todo lo que es industria y comercio, del geriátrico y del hotel que se iban a instalar en ese lugar. Se perdió. Hoy en día, supuestamente en el acuerdo dice que el hotel no vendría más. Se tiene que desarrollar un proyecto inmobiliario que debería aprobarlo el Consejo Deliberante, porque en el nuevo POU, que empezó a regir el 1 de mayo, yo creo que ha sido adrede, esa zona figura como reserva ecológica, que es por el tema del canal. Y hoy en día, si vos necesitás hacer algún proyecto en ese lugar, necesitás algún tipo de excepción. Entonces, también estamos. Imagínate a dónde fue ese encono personal y ese que hasta previeron que en ese lugar no se iban a poder desarrollar ningún desarrollo inmobiliario, y hoy firman un convenio en el que está supeditado, porque dice que en 60 días la empresa tiene que presentar el proyecto inmobiliario que van a desarrollarse, y como en el POU no lo va a permitir, lo van a tener que mandar al Consejo Deliberante. O sea que hasta estamos violando el POU, que entró en vigencia el 1 de mayo, para llegar a un acuerdo. Yo, como te dije antes, celebro que se termine con esto, que se termine con esto. Lamento que hayan pasado 7 años para que el intendente se dé cuenta que esto no iba a ningún lugar, que no tenía lógica, y que bueno, que es lo que pusieron en el acuerdo, que había un error de interpretación y que esto no causaba ningún perjuicio económico al municipio. Bueno, ahora deben definir ustedes, pero bueno, sabiendo la mayoría en el Consejo que tiene el oficialismo, va a ser difícil rever la situación. No, obvio. A ver, yo te voy a hablar en lo personal porque todavía
no lo charlé con mis compañeros de bloque. Obviamente que yo con el acuerdo no tengo por qué decir que no, porque insisto en que se va a terminar una cuestión de 7 años, se le va a dar un corte y se va a poder ver algún tipo de inversión en ese lugar que va a beneficiar a la ciudadanía de Marcos Juárez. Pero lo que sí me parece lamentable que haya pasado tanto tiempo para que se dé cuenta de que esto no iba ni para adelante ni para atrás y que no tenía ni pie ni cabeza esta aventura jurídica que iniciaron.